29 de septiembre de 1791. Sobre los derechos de las sociedades y los clubes. La Constitución garantiza a los franceses el derecho a reunirse pacíficamente y sin armas. La Constitución garantiza a los franceses la comunicación libre de los pensamientos, siempre que no se haga daño a otro. Según esos principios, me pregunto, ¿cómo alguien se atreve a deciros que la correspondencia de una reunión de hombres pacíficos y sin armas con otras asambleas de la misma naturaleza puede ser proscrita por los principios de la Constitución? Se dice que la revolución ha concluido. Quiero suponerlo así con vosotros, aunque no entiendo del todo el significado que dais a esa afirmación, que he oído repetir con gran afectación. Pero, si esa hipótesis es correcta, ¿quiere eso decir que es menos necesario propagar el conocimiento, los principios de la Constitución y de la ciudadanía, sin los cuales no puede subsistir la propia Constitución? ¿Es menos útil formar asambleas en las que los ciudadanos puedan ocuparse en común de la forma más eficaz de plantear sus objetivos y los intereses más preciosos de su patria? ¿Hay alguna preocupación más legítima y más digna de un pueblo libre? Para poder decir que la revolución ha concluido, la Constitución tendría que haberse consolidado, dado que el colapso y la inestabilidad de la Constitución debe prolongar necesariamente la revolución, que no es otra cosa que los esfuerzos de la nación por conservar o conquistar la libertad. Ahora bien, ¿cómo puede nadie proponer anular y dejar sin influencia el medio más poderoso de reforzarla, que el propio ponente admite que se ha reconocido generalmente como necesario hasta ahora? ¿Y de dónde proviene esa extraña prisa por demostrar todos los puntales que mantienen en pie un edificio todavía poco consolidado? ¿Qué plan es ese de tratar de sumergir a la nación en una profunda incuria con respecto a sus intereses más sagrados, de querer prohibir a los ciudadanos cualquier tipo de inquietud, cuando todo sugiere que todavía se pueden tener sin ser por ello un insensato? ¿De convertir en un crimen la vigilancia que la razón impone, incluso a los pueblos que han disfrutado de la libertad durante siglos? Para mí, cuando veo, por un lado, que la incipiente Constitución tiene todavía enemigos internos y externos, cuando veo que las palabras y los signos externos han cambiado, pero las acciones siguen siendo las mismas y los corazones solo pueden haber cambiado gracias a un milagro, cuando veo que la intriga y la duplicidad dan la alarma y al mismo tiempo siembran la agitación y el desconcierto, cuando veo que los jefes de las facciones opuestas luchan menos por la causa revolucionaria que por hacerse con el poder para mandar en nombre del monarca, cuando por otro lado veo el celo exagerado con el que prescriben una obediencia ciega al mismo tiempo que proscriben hasta la palabra libertad, y cuando veo los extraordinarios medios que utilizan para matar el espíritu público, resucitando los prejuicios, la frivolidad y la idolatría, lejos de aprobar el espíritu de embriaguez que anima a los que me rodean, lo único que veo en él es el vértigo propagado por la esclavitud de las naciones y el despotismo de los tiranos.
Si quienes comparten las preocupaciones de los legisladores son vistos como hombres peligrosos, si no estoy convencido de que quienes piensan así sean insensatos o imbéciles, la razón me obliga a verlos como pérfidos. Si tengo que dejar de hablar contra los planes de los enemigos de la patria, y si debo aplaudir la ruina de mi país, dadme las órdenes que queráis y hacedme perecer antes de perder la libertad. Aún así, habrá todavía en Francia amigos de la libertad, lo bastante sinceros, lo bastante perspicaces para percibir las trampas que nos ponen por todas partes y para evitar que los traidores disfruten del fruto de sus esfuerzos. Sé que, para preparar el éxito de los proyectos que me ofrecen hoy a vuestra deliberación, se tomó el cuidado de prodigar las críticas, sofismas, calumnias y todos los pequeños medios empleados por los hombres pequeños, que son a la vez el oprobio y la plaga de las revoluciones. Sé que han ganado para sus opiniones a todos los malvados y estúpidos de Francia. Sé que ese tipo de proyectos complacen a todos los interesados en prevaricar impunemente, pues cualquier hombre susceptible de ser corrompido teme la vigilancia de los ciudadanos instruidos, como los bandidos temen la luz que deja al descubierto sus crímenes. Solo la virtud puede permitir desvelar ese tipo de conspiración contra las sociedades patrióticas. Destruidlas, y habréis quitado el freno más poderoso a la corrupción. Habéis derribado el último obstáculo que se eleva todavía en el camino de los siniestros planes, ya que los conspiradores, los intrigantes, los ambiciosos, sí que sabrán reunirse y eludir la ley que han hecho aprobar. Sabrán cómo unirse bajo los auspicios del despotismo para reinar en nombre, y se habrán librado de las sociedades de hombres libres que se reúnen pacífica y públicamente ejerciendo sus derechos. Porque es necesario poner la vigilancia de la gente honesta a las fuerzas de los intrigantes, ambiciosos y corruptos. Podrán desgarrar la patria impunemente para cultivar su ambición personal sobre las ruinas de la nación. Señores, si pudieran reproducir ahora claramente en vuestro espíritu las circunstancias del pasado, recordarían que esas sociedades estaban compuestas de los hombres más recomendables por su talento y por su celo por la libertad que habían conquistado, que se reunían en ellas para preparar por adelantado la lucha en esta misma asamblea contra la Liga de los Enemigos de la Revolución, para saber cómo frustrar las trampas que los intrigantes no han dejado de tendernos hasta este mismo momento. Si recordaran todas las circunstancias, comprobarían con tanta sorpresa como dolor que ese decreto se debe quizá a la injuria personal que se ha hecho a ciertas personas que habían adquirido demasiada influencia sobre la opinión pública que ahora los rechaza. Es pues una desgracia tan grande si en nuestras actuales circunstancias la opinión pública y el espíritu público se desarrollan a expensas de unos pocos hombres que, tras servir a la causa de la patria en apariencia, no han hecho ahora sino traicionarla con mayor audacia.
sé lo dura que es mi franqueza, pero el único consuelo que les queda a los buenos ciudadanos por el peligro en que esos hombres han puesto los asuntos públicos es juzgarlos con severidad. Se os ha presentado a las sociedades patrióticas como si hubieran usurpado el poder público, cuando nunca han tenido otro objetivo que informar e ilustrar a los conciudadanos sobre los verdaderos principios de la Constitución y expandir la Ilustración, sin la cual ésta no puede sobrevivir. Si algunas sociedades se han apartado de las reglas prescritas, ahí está la ley para reprimir esas infracciones particulares. Pero tenemos que inferir de unos pocos actos aislados, de los que no se han dado ninguna prueba, la conclusión de que es necesario destruir, paralizar, aniquilar enteramente una institución útil en sí misma, necesaria para el mantenimiento de la Constitución y que, como admiten incluso sus enemigos, han rendido servicios esenciales a la libertad. Si hay un espectáculo repugnante, es el de una asamblea representativa capaz de sacrificar la seguridad de la Constitución a los intereses de unos pocos individuos devorados por sus pasiones y ambiciones. Me limito a plantear la cuestión previa sobre la propuesta del comité y dejo a los que quieran combatir mi opinión el cuidado de refutarme con juegos de palabras tan ingeniosos y su arte maquiavélico.